Nar. Nar, saluda. Hola. Osushi. Vinimos a Laguna Las Mercedes, un lugarcito acá de la Patagonia. Vamos a hacer un pequeño recorrido. El cartel está un poco roto. Venimos en pleno viaje. Vamos a recorrer un poco este sector. Viniendo desde el Bolsón hasta el cruce con Maitén. Subimos como yendo para Maitén y llegamos a esta entrada. Bueno, venimos en pleno camino. ¿La sufriste un poco a la al camino, Nar? Un poquito, no me gustan las curvas. No mucha me gusta curva. Manejar en curvas, ¿sí? Por el caminito se supone que tendríamos que estar llegando, Nair. La verdad es un camino angosto de una sola mano y deberíamos estar llegando en breves, si no tengo que volver para atrás. Sí, yo creo que estamos llegando en breves. Acá está, llegamos. Chan 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 chan. Mira qué lindo. Es una belleza este lugar. Estamos llegando. Laguna Las Mercedes. Es grande, ¿eh? Mirá qué preciosa que es. Bueno, ahora va a estacionar. Recién acabamos de llegar a la laguna. Laguna Mercedes. Paraísos patagónicos. Bueno, estamos grabando un capítulo especial de esta maravilla patagónica. Bueno, estamos en Laguna Las Mercedes, también conocido como Chulta. Vamos a hacer un breve capítulo y mostrar las hermosas postales que tiene este lugar. Bueno, es una laguna, por lo que se ve, bastante, bastante grande. Vamos a ver si podemos rodearlo un poco e investigar un poco este sector. Bueno, estamos en la Laguna Las Mercedes o Laguna La Chulta. Es una laguna que está entre Puyén y el Maitén. Vinimos por la subida de los Coihues y doblamos 3 kilómetros luego de lo que es la planta de electricidad. Y nos metimos por un camino sinuoso y llegamos hasta lo que sería esta laguna. Vamos a recorrer un poco este sector. Y bueno, vamos a sacar unas hermosas postales de este maravilloso lugar con el Pirque de fondo, un lugar increíble para recorrer. Esperemos que disfruten de esta hermosa aventura. Bueno, venimos recorriendo este sector. Es una laguna muy hermosa, la verdad. Es bastante grande la laguna. Y tiene un agua totalmente transparente, muy poco junco desde este lado. Y como se puede observar, está muy muy fresco. En el camino cuando veníamos había un poco de nieve. Es una zona abierta donde estamos en este momento. Está bastante, bastante limpio por este sector. Se ve que han limpiado este follaje que está en este sector. Y se presenta un terreno bastante amable. Ahora vamos a ingresar por aquel camino. Bueno, venimos emprendiendo un pequeño camino por los bordes de la laguna y está totalmente congelado. Es un sector extremadamente frío. Venimos en pleno camino y descubrimos cómo se congeló la roca. Una vertiente que cae sobre la roca, si se puede observar. Y acá se congeló y el agua va por debajo. El agua que no está congelada va por debajo del hielo. Va recorriendo y va haciendo unas pequeñas burbujas. La magia de la naturaleza, ¿no? Impresionante.
cosas que se puede observar es que se ve el Cerro Pirque desde esta perspectiva. Bueno, podemos ver el Cerro Pirque desde esta perspectiva, que es una perspectiva poco usual, si se quiere. Una belleza, la verdad, ver el Pirque de fondo con una laguna. Es como la laguna Los Alerces, pero del otro lado. En la laguna Los Alerces se ve también el Pirque, pero desde más arriba y con otra perspectiva. Bueno, venimos al lado de estos paredones. Se viene el camino de auto todavía. Vamos a ver si nos podemos mandar hacia el costado y poder ir a observar la laguna desde aquel lado. Como podemos observar, es una laguna muy muy grande. En comparación a las otras lagunas que estuvimos recorriendo, es una laguna más o menos del tamaño de la laguna Espejo, me parece. Bueno, seguimos por el camino de auto en este momento. Y acá hay un senderito. Vamos a ingresar. Me parece que por acá es que rodeas la laguna. Es un sector lleno de postales, la verdad. Una fotografía increíble este lugar. Es hermoso. Es un lugar realmente hermoso. Mirá la visual que tenés acá. En cada lugar es un spot de fotografía. Los coihues acá gigantes, ¿verdad? Es un sector hermoso. Este sector, Laguna Chulta o Laguna Las Mercedes, es un lugar que está lleno de leyendas. Acá se dice que hay cuestiones paranormales. Hay quienes dicen que han visto fantasmas acá. Es uno de los sectores que posee leyendas en la Patagonia. Bueno, estamos recorriendo Laguna La Chulta, una laguna hermosa que está entre el Maitén y Epuyén, y venimos maravillados por la fauna, por la flora que hay acá. Es hermosa, es una laguna de gran tamaño, y acá podemos ver un ejemplar gigantesco de coihue. Venimos entre coihues, cipreses y otra parte de la flora patagónica, y la verdad que venimos maravillados por este sector. Es un lugar increíble, lleno de magia, lleno de vida, y tiene un montón de spots fotográficos increíbles. Bueno, dato no menor, hace menos frío en el bosque que en la entrada donde está más a la intemperie. Acá en el bosque está mucho menos fresco. Es un flash. Tiene unas visuales espectaculares. Vemos recorriendo, hay mucho coihue y mucho ciprés en este sector. Como de costumbre, en aquella parte tenemos el coihue. Y para el lado más de la montaña tenemos el ciprés. Venimos en pleno trekking, bordeando la laguna. Tiene un sendero bastante marcado, de fácil acceso, no tenés que estar jabaliciando nada. Es un camino muy amable para hacer en familia. La verdad que es un sector bastante, bastante recomendable para hacer con toda la familia. De fácil acceso y un trekking súper liviano. Bueno, acá tenemos la presencia de helechos. Helechos que han crecido acá, prácticamente en la laguna. Helechos de un buen porte. Los renuevos de coihue también están a full, lleno de renuevos de coihue y una buena presencia de helechos. Creo que tiene este sector la laguna, ahora estamos casi del otro lado. Y allá hay una casa, ¿no la ven? Del otro lado. ¿La ves a la casa? Y me parece que allá, aquel sector es privado. La otra entrada que está allá, sí. Me parece que es para llegar a esa casa. Acá tenemos la presencia de junco. Para hacer una laguna de este sector tiene poco junco. Suelen tener más junco. Siento como que la primera vez que vemos junco desde que llegamos. Por todo el otro sector no tiene junco esta laguna. Tal vez porque es bastante grande. Esta orilla tiene
y aquel sector no. Puede llegar a ser por eso. Bueno, venimos reconociendo parte de lo que es la flora. Ya vimos coihue, vimos helechos. Estamos notando que hay poco junco. Bueno, llegamos hasta acá y está cerrado, ¿no? Un carancho, mirá. No, eso es un pato. No, qué panto. Es un carancho, ¿lo ves? Es enorme, boludo. Es un carancho. Mirá. Mirá. Sí, se agarró algo encima, ¿viste? Justo veníamos grabando eso y parecía un carancho con algo en la boca. Es grande el carancho. Sí, acá está cerrado, básicamente. Bueno, justo estamos enfrente de donde venimos. Ya llegamos hasta la mitad de la laguna y allá hay una casa. Acá tenemos un portón que no nos deja continuar explorando. Bueno, me vine para este sector y allá se puede ver de dónde venimos. Estamos justo enfrente de donde venimos. Bueno, llegamos a este sector y no podemos seguir cruzando para aquel lado. Vamos a ver si podemos rodear la laguna para el otro lado. Así que vamos a volver y vamos a ir hacia el otro sector de la laguna. Venimos de vuelta para este sector donde están las rocas. El camino del principio. Vamos a ver si podemos rodear por aquel lado un poquito. A sacar un par de imágenes más. Se puede notar que el agua es cristalina acá, hermosa la verdad, parece agua del lago más que de laguna, da como la sensación de ser un pequeño lago esta laguna, la verdad es preciosa y el agua es totalmente cristalina, una belleza, el pastito que se forma acá, esta orilla es realmente preciosa. Es como una orilla de laguna soñada, prácticamente. Es una belleza esta parte, la verdad, la laguna Las Mercedes o Laguna Chulta, como le quieran decir, tiene estos dos nombres. Es una preciosura este sector. Bueno, ahí salió el sol y va a pegar acá. Recién pega el sol en esta orilla. Mirá la belleza que es este lugar. Cuando el sol ilumina este sector, es una belleza total. Total, la verdad. El agua totalmente cristalina. El sol ya pegando acá. Cuando llegamos estaba muy helado. Ahora es para quedarse toda la tarde tomando mate acá, la verdad. Bueno, empezó a soplar un poquito el viento. Vamos a ingresar un pequeño camino por el otro sector de la laguna. Vamos a ir hacia el sector izquierdo. Hoy fuimos hacia el sector derecho. Vamos a ver si podemos
ingresar por acá, aunque está muy lleno de barro. Vamos a ver hasta dónde llegamos por este sector de la laguna rodeándola. Bueno, acá está muy húmedo, muy barroso. Viene un poquito más húmedo. Acá tenemos más de frente lo que es el pirque. Es un poco más abierto este sector. Pero bueno, sí es cierto que está bastante barroso. Pero tiene unas visuales hermosas este sector. Esta parte es como mucho más húmeda, pero más abierta. Mucho más abierta. Si se puede ver, prácticamente hay que ir esquivando los charcos. Está muy, muy, muy lleno de agua. Muy barroso, prácticamente lleno de barro. Acá nos pega de frente el viento. Nos pega de frente el viento y vamos sobre el borde de la laguna. No tenemos nada de bosque que nos repare del viento. Y el viento viene hacia este sector. Llegamos a este sector. Viene un poquito más intenso el camino acá. Wow, mirá que esta parte es como un mirador. Mirá qué bonito este mirador. Impresionante, la verdad. Acá podemos tener una perspectiva general de la laguna. Directamente no se puede seguir pasando para allá, entonces. No, ay, pero en verano seguramente sí. En verano sí, ¿no? En verano sí, que estoy inundado. Bueno. Ahora es porque está todo machinoso y en un momento llega a un lugar que es todo agua. Claro, es como una lagunita al lado de la laguna. Claro, no se puede pasar. Bueno, llegamos hasta acá. Bueno, la ventaja de este lugar, de esta laguna, que es una aventura familiar. Tal es así, que hasta con reposera vinieron mis hermanas. Nah, estaba en el auto. Llegó a orillas de la laguna una pareja de teros. Nosotros estábamos tomando unos mates acá. Y el sector salió el sol. Bueno, acá tenemos caracoles. Pequeños caracoles de río. Estos caracoles ya no están vivos, están muertos. Tenemos pequeños caracoles de río. Y la verdad que la orilla es muy parecida como si fuera un pequeño lago. Es una orilla pedregosa. Y este sector realmente pareciera como si fuera un pequeño lago esta laguna. La verdad tiene como aires de lago esta laguna. Bueno, y así nos despedimos de esta hermosa laguna patagónica. Hicimos un pequeño capítulo mostrando un breve recorrido sobre las márgenes de Laguna Chulta o Las Mercedes. Esperemos que les haya gustado y los esperamos en la próxima aventura.